Estamos junto a otro de los grandes protagonistas de esta importantísima reunión de hoy en Tranqueras, un hijo de esta villa precisamente, Luis Alberto Núñez Conio, ministro de la Corte Electoral, a quien damos la bienvenida y ya le preguntamos en referencia a la instancia electoral del día 6, en cuanto a los detalles de la misma, para información de los pasivos de la zona y de la localidad. Cómo no, con mucho gusto. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad que ustedes me brindan y además felicitarlo a estos dos jóvenes empresarios, Rodríguez y Almada, porque sé que ahora están ahí haciendo este trabajo tan importante, por cierto, para toda nuestra villa, y que va a repercutir a nivel departamental y nacional. Los felicito realmente y que sigan adelante con mucho éxito. Encantado de haber estado en la reunión de hoy acá en Tranquera, cosas en las cuales puedo participar, referente a la posible reinstalación del Tacoma Tacuarembó Rivera. Cosa que anhelamos y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea posible. Y respecto a mí, a lo que tiene que ver con el acto de elección del delegado de los pasivos para el 6 de septiembre próximo, y que es organizado por la Corte que yo integro, la Corte Electoral, lo que le puedo decir es lo siguiente, que los pasivos tienen el padrón a su disposición acá en la oficina, en la agencia de Tranqueras, para poder revisar si están allí incorporados o no, los que tienen credencial. El voto se va a hacer en los circuitos ya predeterminado por un plan circuital que hizo la Junta Electoral de Rivera y lo tienen que hacer directamente con la credencial aquellos que figuren con credencial y en el circuito. No pueden votar en otro circuito a no ser en el que está ya prefijado a esos efectos. También están los circuitos de aquellos que únicamente tienen cédula, hay casos así, que también van a votar en su circuito con la cédula de identidad. No pueden votar fuera de, ya le reitero, de sus circuitos ninguno de estos casos, ni los que tienen credencial, ni los que van a votar con la cédula de identidad. Hay eximentes, se habla de eximentes, es decir, en las excepciones que se pueden interponer para justificar no haber votado en esa oportunidad, dado que el voto es obligatorio. Es obligatorio para los pasivos y a los 60 días le va a ser exigido por el BPS la justificación de haber votado. Pero aquellos que tienen más de 75 años no tienen obligación, ya por ley están eximidos de la votación. No tienen obligación, no tienen ninguna multa y van a seguir cobrando religiosamente sus jubilaciones como actualmente, hasta actualmente, jubilaciones o pensiones. Y además están los casos que si se encuentra fuera del departamento, lo puede justificar presentándose a la Oficina Electoral de Rivera dentro de los 60 días para justificar por qué no pudo votar. Está también el hecho de que puede haber estado enfermo, el hecho de que puede estar en el exterior. Y por último, si no puede justificar por ninguno de estos medios o por estas razones, tiene la posibilidad de subsanar ello pagando una multa que alcanza a 4.700 pesos. Es 4.700 pesos, con esa multa, paga esa multa, le dan la constancia y con eso el pasivo sigue sin ningún problema cobrando su pasividad, ya sea jubilación o pensión ante el BPS. En cuanto al tema de las empresas públicas, me gustaría que le hiciera una explicación algo similar a la que acaba de terminar con respecto a la instancia del 1 de octubre. Sí, exactamente. Bueno, vale decir, antes de entrar a esta pregunta concreta, me gustaría decirle que esta elección del delegado de los pasivos es para integrar el directorio del BPS, del Banco de Previsión Social. Pero a su vez se va a elegir también por ternas un delegado de los activos, o sea, de los empleados, y un delegado de los empresarios, cosa que está previsto en la Constitución desde el año 67 y hasta el momento no se había podido cumplir. Pero ahora se va a hacer así, por una terna de los activos y también de los empresarios. Quiere decir que entrarían tres miembros más al directorio del BPS. Un delegado de los pasivos, que los pasivos lo van a elegir. Un delegado de los activos, que va a ser elegido por el Poder Ejecutivo, por una terna que van a proponer las entidades que tienen personalidad jurídica. Y también de los empresarios de la misma forma. Eso hasta el 6 de septiembre. Tema BPS. Ahora, lo que tú me preguntabas, 1 de octubre. Es la segunda convocatoria que se hace a efectos de que la ciudadanía adhiera o no a los recursos interpuestos. Todos saben que hay un recurso que se interpone contra la ley de empresas públicas para derogar 5 de sus artículos y otro que deroga totalmente la ley. Es decir, la boleta blanca,
que deroga 5 artículos, y la boleta rosada, que deroga toda la ley. En el anterior llamado, el 5 de julio, no alcanzaron el porcentaje del 25% de habilitados como estaba previsto. Y por lo tanto, ahora la Corte, de acuerdo a la ley, está obligada al año que se venza la promulgación de la ley, que es el 1 de octubre, a convocar a la ciudadanía para que se exprese nuevamente en estos dos sentidos. Si elige uno u otro, para que vaya a votar, pero donde ahí sí, nuevamente, el voto no es obligatorio, es voluntario de cada persona y no influye para nada en absolutamente ningún trámite. Esperamos de que sea entendido esto, y si así no fuere, van a tener comunicación por vía de radio y por la televisión, como en otras oportunidades, por parte de la Corte, para que la ciudadanía se entere fehacientemente de cuáles son los pasos que debe seguir. Para el 1 de octubre también ya estamos trabajando, y ha sido una acumulación de actos, 5 de julio, 6 de septiembre y 1 de octubre, que ha demandado un trabajo muy intenso por parte de la Corte y a un alto costo, lamentablemente un alto costo que lógicamente no estaba previsto en el presupuesto nacional, pero que Rentas Generales no tiene, es por ley también la que tiene que verter esos fondos para que la Corte los pueda disponer en el gasto que demandan estas actividades todas, organizar todo esto en todo el país. No sé si he sido claro, si falta algún detalle. Pienso que está todo. Como tranquerense, te decimos bienvenido siempre a casa y gracias por tu declaración. Bueno, muchísimas gracias, estoy totalmente a las órdenes de ustedes. Un saludo para toda esta población tan querida de Tranquera, donde tengo tantos amigos y que me siento tan en casa siempre, y a los cuales les debo tanta visita, porque si vengo a Rivera frente a las invitaciones que he tenido para comer asado, yo creo que sería mejor organizar un asado grande, un día comer todos juntos con los amigos de la infancia, los que vinieron después, gente nueva que está en Tranquera, gente que he visto, gente nueva acá, que está incentivada, que está colaborando, y lo cual nos entusiasma de ver de que nuestra villa siga avanzando. No en vano es la villa de una de las poblaciones del interior del país que está progresando en forma más rápida, y que creo que de una manera muy firme, porque la gente se está radicando y con mira a seguir en empresas o a vivir por muchos años más, si Dios quiere, y también porque ven en esta zona un centro, un polo de desarrollo muy importante, y que se está dando a través de la madera, a través del tabaco que se dio, a través de la sandía que viene, y de lo cual hace un ratito hablábamos. Y yo les aprovecho, si ustedes me dan la oportunidad, de decir cuánta falta hace que se haga una propaganda intensa a nivel nacional de la sandía. Ustedes ahora la pueden hacer. Decir que la sandía sirve para un montón de cosas, que la sandía es diurética, que sirve para los niños, que la sandía es una fruta que tiene una cantidad de propiedades que la gente no conoce. Y la propaganda es la base para poder vender esta fruta que tanto se produce y que tan bien se produce en esta zona. Vale, y más aún, quiero agregar un poquito, es que tengo ahora una designación por medio de Naciones Unidas para ir a un viaje a Angola, para como observador en la elección que se va a hacer el 29 de septiembre. Viajamos entre el 20 de septiembre y permaneceremos quizás hasta los primeros días de octubre. Y bueno, estaba pensando con unos amigos acá qué puedo llevar. No sé si allá plantan sandía, pero pienso conseguir bastantes semillas de sandía para llevársela, y también algunos mates y algunas cosas que son típicas de nuestro suelo. Y creo que con eso estamos llevando también un recuerdo importante de nuestro querido pueblo de Tranquera. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, no, por favor.